Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente. Qué bueno estar muy de cerca con ustedes a través del canal TRO para contar historias de vida, testimonios y enaltecer el nombre de las personas que en nuestra región han puesto el nombre de las ciudades del Gran Santander en alto, a nivel nacional y muchas veces internacional. Hoy nos acompañan dos personajes. Este programa tiene una connotación distinta. He querido traer a dos personas que he tenido la oportunidad de conocer sus historias y que se han complementado. Creo que los triunfos en la vida muchas veces tienen que ver con el equipo que se arma, con esos ángeles que Dios pone en nuestro camino para que nos ayuden, para que nos orienten, nos complementen, que muchas veces sirvan como referencia para que tracemos un sueño. Es el caso de estos dos amigos, uno de ellos con muchas medallas de oro y el otro también. Les quiero presentar la historia de vida de estos dos personajes. Hoy estamos muy de cerca a Jesús Romero y Josimar Calvo. Josimar Calvo y Jesús Romero son orgullo de la frontera. Con disciplina se convirtieron en íconos de la gimnasia en Colombia, deporte que los unió para siempre. Y Josimar es el hijo de Jesús. Tienen anécdotas, tienen cosas y tienen ese amor que va más allá de la sangre, tienen ese respeto. Y Jesús cuenta muchas anécdotas de Josimar que no puedo contar, pero todavía le dice nene, empezando por ahí. Él es nene, nene, y creo que Josimar tendrá muchos años más y seguirá siendo el nene de Jesús. Dos historias que se unen en una sola. Son ejemplo de superación, de amistad sincera y de pasión por el deporte. Bueno, mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años. Y cuando entré a la gimnasia, él fue la primera persona que me abrió las puertas de su vida. Esa hermandad creció con el tiempo, pese a los giros inesperados del destino. Cuando ocurre el accidente, pues empiezo a reflexionar y a decir, bueno, ¿qué va a ser de la vida de Jesús Romero de aquí en adelante si lo único que hacía era gimnasia? Bienvenidos. Hoy conoceremos la historia detrás de esta gran amistad. Hoy estaremos de cerca con Josimar Calvo y Jesús Romero. Bueno, me siento muy honrado de haber logrado este objetivo de tenerlos aquí sentados en este sofá a los dos. Son dos figuras de nuestro territorio, dos figuras nacionales. Voy a contarles brevemente la historia. El uno es Jesús Romero, medallas en los Suramericanos de oro, en los Panamericanos, estaba preparándose para los Olímpicos, un gimnasta que vuela por los aires y aún lo hace, ya desde la parte más moral, espiritual, que física, como podrán contemplar, pero la fuerza de su espíritu lo lleva a estar aquí sentado. Y hoy creo que me estás haciendo un homenaje honrando la silla vacía para sentarte a conversar con nosotros. Encontré en Jesús un gran maestro, como lo encontró hace muchos años el niño Josimar Calvo, que tuve la oportunidad de ver unas imágenes de ustedes muy chiquitico diciendo yo quiero ser como Jesús. Y por ahí estaba Jesús saltando en unos caballetes, unos potros, ¿no? ¿Cómo se llaman? Y hoy Josimar Calvo ha representado, ha vestido la bandera de Colombia en los Olímpicos y se prepara para ir a Tokio también. Y hoy es uno de los grandes nombres que suenan en Colombia en las noticias y es de Cúcuta Mediterránea, Vigía de la Frontera. Bienvenido, señor, y muchas gracias por estar acá. Qué bonito. Juan Manuel, la verdad, muchas gracias a usted por la invitación. Siempre es un gusto estar compartiendo con Josy. Y el honor yo creo que también es para nosotros de poder compartir esta historia y todo lo que llevamos de vida con una gran persona como usted. El homenaje de hoy la silla vacía, pues así como siempre hemos estado de cerca, pues hoy queríamos también compartir este sofá y compartir este tiempo agradable con todos ustedes. Gracias. Josimar, me sorprendió verte con un poquito una limitación, un accidente, ¿qué fue eso? Entrenando barra fija, me empezó un dolor en el hombro, pero pues el dolor al principio no me limitó, seguía entrenando muy normal,
siempre con el dolor, pero pues cada vez que terminaba el entrenamiento hacía recuperación para que me bajara un poco el dolor hasta que pues llegó el momento donde ya el hombro así ya no me dio más. Me mandaron para Bogotá. El especialista de hombro vio los exámenes, me revisó y dijo que sí. Que hay que parar. Que había que parar y era mejor parar antes. O sea, ya, porque si seguía así... Perfecto, hay que hacerle caso a la vida. Hay que parar, en la vida a veces hay que parar y cuando uno no para, la vida lo para uno, ¿no? Nos toca parar, ¿no, Jesús? Nos toca parar y a veces los golpes en esas paradas enseñan muchas cosas. Yo a los 18 años de mi vida, en un abrir y cerrar de ojos tuve el accidente. Hoy en día ya llevo 17 años y un mes del accidente y la vida me cambió totalmente. Yo creo que ese parar y ese detenerse le dice a uno, bueno, ¿qué va a hacer de aquí en adelante en la vida? Lo que usted estaba haciendo le sirvió para algo y de aquí en adelante, ¿de qué va a vivir? ¿Cómo lo va a hacer? Lo que estaba haciendo lo hizo bien, lo estaba haciendo bien. Y creo que bueno. Y ya no se trata de lo físico, ¿no, Jesús? Porque lo que estabas haciendo tan bien que estabas llenándote de medallas, de sueños, de ilusiones. De hecho, esa noche del 2002 te estabas preparando, igual que Yosimar, y ahora te voy a preguntar algo similar. Te estabas preparando para unos nuevos movimientos, habilidades, sí, destrezas y para sorprender a los jurados y a la audiencia, al público más. Y eso pues terminó en el piso y ahí se acabaron. Ahí comenzaron las limitaciones físicas, pero no internas. Yo creo que ahí como que el corazón dijo, me tocó resurgir. Cuéntanos cómo fue esa noche, cómo fue ese despertar y cómo ha sido. Bueno, yo creo que fue muy duro. Inicialmente fue muy, muy difícil, Juan Manuel, porque yo había dejado de estudiar. Me había ido de Cúcuta. En ese momento ya estaba compitiendo por Antioquia. O sea, me cambió lo que era todo el sentir de mi vida. La ruta que tenías trazada. Sí. O sea, me fui de mi ciudad, me tocó dejar a mi familia, dejé el colegio, todo enfocado porque todo era gimnasia, digámoslo así, todo era gimnasia y en ese momento lo único que sabía hacer y a lo que estaba dedicado era gimnasia. Cuando ocurre el accidente, pues empiezo a reflexionar y a decir, bueno, ¿qué va a ser de la vida de Jesús Romero de aquí en adelante si lo único que hacía era gimnasia? Y entonces empezamos a reorganizar la vida y a decir, bueno, de aquí en adelante hay que estudiar, hay que hacer la rehabilitación. Si antes entrenaba 8 horas al día o 10 horas al día por ser el mejor gimnasta, pues en ese momento me tocaba hacer terapia 10, 12 horas al día, pero ya no era por un deporte ni por una medalla, sino por mantenerme bien y por mantenerme vivo. Entonces yo digo que depende de la actitud con la que uno asuma esos cambios, pues la vida también le va devolviendo a uno. Qué bonito. De a poquito. Aceptación es una palabra para tratar, ¿no? Para digerir, la aceptación. Hay cosas que se deben aceptar, hay cosas a las que uno se debe adaptar y no acostumbrarse. Yo me puedo adaptar a que estoy en una silla de ruedas por mi limitación, pero no me puedo acostumbrar. En cualquier momento quisiera pararme y salir caminando como cualquier persona. Pues muy bien, esas son las limitaciones físicas, son los golpes que da la vida, los puntos de quiebre. Vamos a llamarle una invitación a sentarnos a ver qué pasó y qué va a pasar. Y hay algo que nos tiene aquí sentados y es la unión de ustedes dos, más bien la unidad, porque dos personas pueden estar juntas, pero más valioso cuando están unidas. En segundos vamos a encontrar la historia de este par de amigos que para muchos de ellos, para ellos dos, son padre, hijo, padre putativo, padrino, manager, guía o ángel. Aquí, en el TRO, muy de cerca. Estamos hablando con Yosimar Calvo, atleta que ha representado a Colombia en los Juegos Olímpicos. Creo que es el mayor sueño para un gimnasta, ir a unos Juegos Olímpicos. Es como para ir
para un futbolista ir a un mundial de fútbol y se prepara para una segunda oportunidad. Jesús, su maestro, su guía, su mentor, su amigo, su padrino, su padre putativo, también gimnasta, se quedó en el camino físico, se quedó clavado en el piso en el año 2002, pero no se quedó allí lamentándose y sufriendo y besando la baldosa y generando pesar ni lástima. Él se levantó, se limpió las rodillas y dijo, aquí estoy para continuar, gracias a Dios por la oportunidad que me das y hoy quiero servir de otra manera. Y hoy lo hace de otra manera, además se formó, estudió, tío, ahora me cuentas en qué te preparaste, qué dicta charlas, trabaja de la mano de la Gobernación del Norte de Santander. Ponme al día, Jesús, ¿en qué andas ahora? Bueno, Juan Manuel, la verdad, lo que le decía ahorita, la vida cambia y antes no estaba dedicado al estudio, ahora me tocó estudiar. Me tocó terminar el bachillerato después del accidente, hice la carrera de Derecho, orgullosamente unilibrista de la ciudad de Cúcuta. Hoy en día tengo ya dos especializaciones, una en contratación estatal en la Universidad Libre y otra en Administración de la Salud, en convenio con la Universidad Católica de Manizales. Actualmente el asesor para la población con discapacidad de la Gobernación de Norte de Santander hace 7 años. Y bueno, lleno de sueños, de esperanza, de fe, de amor y ahora otra vez andando por el camino del deporte y también luchando por ese sueño de algún día llegar a unos Juegos, ya no del ciclo olímpico, sino ahora del ciclo paralímpico. Pero te está yendo muy bien, estás en el ranking 13, ¿no? 16. Estamos de ranking 16 del mundo en este momento. ¿En la modalidad de bolas criollas? De bochas. 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 Okay. Es como bolas criollas adaptado para personas con discapacidad. ¿Y quién es Dios en tu vida? Dios en mi vida es el todo. ¿Sí? Todo lo pongo en manos de Dios. Yo digo que el que me pone, me quita, me abre caminos, me cierra puertas también, porque en oportunidades... Es el padre, ¿no? Nos guía, nos orienta. Exacto. Hijo, por ahí no, te cierro la puerta y uno no lo entiende, ¿no? Te brillaron los ojos cuando hablamos de este tema, Yosimar, me parece muy bonito. Es muy... Sí, no, yo pienso que uno tiene que buscar siempre a Dios. Uno tiene que confiar en los planes de Él, porque el tiempo de Dios es perfecto, no es, las cosas no siempre son como uno queremos, sino como Él las quiere. Y uno a veces de pronto esto se pone bravo porque las cosas no salen, pero uno tiene que entender que las cosas son como Dios las quiere y uno tiene que ir con paciencia, que con mucha sabiduría, tomar el camino con mucho amor, con mucha paz y entender que más adelante van a haber más bendiciones. Sabes que los humildes son grandes porque no hablan de su humildad. Y Yosimar, yo sí lo tengo la referencia de Yosimar y hemos estado en un set de televisión un par de veces, incluyendo esta. Y eso que lo representa a él, esa humildad con la que acepta, con la que viene, con la que habla, es lo que lo hace grande. Y a ustedes los une la vida. Yo quiero que compartamos por unos segundos estas imágenes donde vemos a un Yosimar niño lleno de sueños, de ilusiones, viendo a su mentor, a su maestro, a su amigo Jesús saltando y brincando y diciendo yo quiero ser como Jesús. Y esto quedó grabado en mi memoria cuando vi estas imágenes, las que compartimos y estamos viendo en este momento, la voz de este niño que dice una y otra vez cuáles son sus sueños. ¿Qué quiere hacer cuando llegue a grande? Hacer como Jesús. ¿Como Jesús? ¿El gimnasta? Bueno, es una persona muy especial en mi vida. Una persona a la cual quiero mucho. Le tengo mucho cariño, mucho afecto, mucho amor. De verdad, muchas cosas porque... toda la vida he estado agradecido con él, no solamente en la parte como deportista, sino en la parte como persona. Pues con Jesús nos conocemos ya hace 20 años. Fue mi guía al principio. Fue la persona en la que me refugié.
en la que encontré esa parte de como padre, porque, bueno, mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años y cuando entré a la gimnasia, él fue la primera persona que me abrió las puertas de su vida, de su familia, de su casa. Y yo siempre eso lo he valorado mucho, porque lo vi como un papá, porque estaba pendiente de mí, porque me llevaba al gimnasio, porque me llevaba al colegio, porque me corregía, siempre me ha dado consejos. Y toda la vida lo he admirado, y toda la vida lo he respetado y lo voy a seguir haciendo. Voy a hacer un cruce de dolores. ¿Cómo sentiste tú el dolor de Yosimar cuando murió su mamá, que tanto representaba en su vida y que era la mejor asistente técnica que ha tenido? Total. Doña Nora. Siempre te van a recordar es como persona, como qué hiciste, a quién la ayudaste, qué dejaste en la vida. Y creo que eso lo hablamos con Yossi en el momento del fallecimiento de Doña Nora. Yo sí estaba a 2 días de viajar para una competencia y ese día llegué a la funeraria y le dije, venga, hablemos aquí un ratico los dos. Y nos demoramos más o menos como una hora hablando, porque sabíamos de todo el tema, del dolor, y decíamos, bueno, ¿usted quiere ir a la competencia o usted quiere tranquilo, pasar el duelo de su mamá, pasar la página y a la siguiente ya entrar con todo? Y la respuesta de Yossi me dejó sorprendido. Ella quiere que yo vaya. Ella siempre quería verme como un campeón y yo quiero ir a competir por ella. Qué belleza, qué fortaleza, hermano. Y llegó a la competencia en el día de la general individual. Fue un poquito ahí como duro el tema y tocó hacer un clic, porque Juan Manuel, para todos sabemos que el cuerpo se va recargando hasta llegar un momento de emociones, en que, ¿no? Exacto, y esas emociones llegan un momento de bloqueo y en el día de las finales por aparatos la rompió. Y lo seguimos teniendo por más adversidades, ya tuvo lo del tobillo, ahora lo del hombro. Pero aquí hay un deportista con mucho talento, con mucho corazón y mucho amor para mucho rato. Así es la vida. Nos presenta amigos, ángeles, compañeros, mentores. Y ahora, ¿cómo viste tú? Si puedes ya respirar, procesar estas palabras de Jesús. ¿Cómo viviste tú de niño, de muy, muy niño, hace tantos años, 17 años? 17 años. La noticia de que a tu héroe le había ocurrido ese accidente. Me dolió mucho que le haya pasado ese accidente. Yo pensé que de pronto no lo iba a volver a ver, porque pues ya la relación iba a ser más distante, él allá en Medellín y yo en Cúcuta, y pues no sabía cómo encontrar la forma de llegar hasta allá, aunque gracias a Dios esto tiempo después de que ya pasó todo, pude visitarlo. Pude verlo, pude ver el estado en el que estaba, pero siempre lo ha apoyado y ha sido un gran ejemplo, un campeón de la vida, un ejemplo de tenacidad, de superación, y eso es lo que uno tiene que mirar y lo que uno también tiene que plasmarse y copiar eso. Maravilloso estar de cerca. Voy a recordar, estamos originando desde la sala del auditorio de la Torre del Reloj en Cúcuta con unos amigos, unos invitados que nos acompañan. Son personas en formación, son jóvenes estudiantes de diferentes carreras, de periodismo, de comunicación, veo personas que tienen que ver con el sector de la salud, pero en fin, personas que están aprendiendo de la vida y que
muy pronto se van a confrontar con el mundo tal cual y como es, como ustedes lo hicieron. Entonces, hoy honramos la presencia de nuestra gente en la ciudad de Cúcuta, como otros programas se originan desde la ciudad de Bucaramanga. Ese es el objetivo del Gran Santander. Todos estamos aprendiendo. Yo me quedo atento para que cada palabra llegue a lo más profundo de mi alma para aprender. Yo valoro mucho la amistad de ustedes dos. Quisiera poder decir que todos tenemos ese amigo. Bueno, todos lo tenemos. Valoramos la amistad, valoremos la cercanía, valoremos el cariño verdadero de unos a otros. Llega el momento de acercarnos más todavía, ¿no? Y estos estudiantes tienen unas preguntas para ustedes, una para Yosimar y otra para Jesús, y quisiera saber por dónde empezamos. Bueno, yo quiero saber si el accidente lo acercó más a Dios. Siempre he sido muy, muy católico, de una familia muy, muy católica, de esos que cuando estábamos niños madrugábamos a misa, íbamos los domingos a misa. En las misas de aguinaldo, ahí en Quinta Oriental, siempre con mis abuelos, de la mano, todo. Pero en el momento del accidente, sí hubo como un momento de calma, donde yo le pregunto a Dios, bueno, el por qué pasó y para qué pasó. Era muy perfeccionista, o soy muy perfeccionista, y soy muy de que todo lo quiero ya, bien hecho, ahí, presente. Y Diosito me dio mucha calma y empecé a acercarme más a Él, a la Virgen de Guadalupe. Amén, qué belleza. ¿Quién le pregunta a Yosimar? Si pudieras volver en el tiempo, ¿qué momento de tu vida le gustaría revivir? Que haberle cumplido otros sueños a mi mamá. Quisiera poder volver a verla, a sentirla, abrazarla, hablar con ella, porque pues me hace mucha falta. Y siento que faltaron algunas cosas. Por ejemplo, cuando ella también es muy devota de la Virgen de Guadalupe. Y uno, bueno, otro de los sueños de mi mamá era conocer México y visitar a la Virgen. Y pues por temas de entrenamiento y eso y de tiempo no se había podido dar la oportunidad, pero cuando mamá cayó en esa crisis de estar en la UCI y de vivir ese momento doloroso, días antes de, pues mamá duró más o menos como 2 semanas en la UCI, precisamente yo estaba en concentración, no podía estar todo el tiempo visitándola, pero pues sacaba mi tiempo para irla a acompañar, hablar con ella, preguntarle cómo se sentía. Y aunque yo sabía por dentro qué podría pasar, ella era muy realista y ella decía que dejaba todo en manos de Dios, pero que ella sabía que tenía un pie aquí y el otro allá. Y pues yo motivaba mucho a mi mamá, la alentaba y le decía que todo iba a salir muy bien. Y que después de la operación, días antes, le dije que después de la operación y que ella se recuperara, en vacaciones íbamos a tener ese viaje a México para cumplirle ese sueño. Y pues bueno, lastimosamente no se pudo y en ocasiones eso me pesa un poco, pero... Pero la vida no se acaba, se acaba la presencia física, pero su amor, su compañía, su estado presente está allí, ¿no? Además que todavía estás a tiempo, mira que la vida te regaló 3 meses para quedarte quieto, coge un avión y te vas para México y visitas
y ella irá contigo, ¿no? Y allá sí. Cuando estés allá, decir, bueno, aquí estamos. No es lo que uno ve, sino lo que uno siente. Bueno, esto es un símbolo de luz. Es la luz que son ustedes para nuestra región, para nuestro gran Santander. Es la luz que, de esperanza que tú representas en los colombianos cuando te paras allá y entonas el himno nacional y tú estás cruzado con esa franja tricolor. Gracias, que sigue iluminando tu camino, que la luz de tu mamá siga iluminando tu vida, que tú sigas iluminando muchos, claro, y, claro que sí. Y siendo un ejemplo de superación, de guía. Josimar Calvo y Jesús Romero, que nosotros muy de cerca. Hasta la próxima.